Seguimos con mucho más esta mañana. El momento de salud es un momento en donde si estás ocupada, mami, hay que dejar todo a un lado para poner atención porque especialmente cuando se trata de la salud de nuestros niños hay que estar muy atentas. Para esto, por supuesto que está nuestra especialista, nuestra pediatra de cabecera, la doctora Claudia Gil, y vamos sí. a hablar acerca hoy de la anemia. Primero Así que es. nada, bienvenida. Buenos días. Doctora. Pues ya saben que nos encanta estar aquí, siempre apoyándolos en la salud de sus niños. Pues sí, la anemia qué es? Pues para empezar es un tema que nos asusta mucho a todas ah, las sí. mamás, a los doctores y todo, ¿verdad? Y es una preocupación que tenemos siempre. Sabemos que en México en algunos años había un alto índice de niños con anemia por desnutrición. ¿Ok? Pero primero saber, ¿qué es la anemia? Bueno, es una disminución en la hemoglobina en, los en la sangre, o sea, en los glóbulos rojos. ¿Qué es lo que hace la hemoglobina en nuestra sangre, en nuestras células? Transporta el hierro. ¿Qué es el hierro? ¿Para qué nos va a ayudar? Para tener una buena oxigenación en nuestra sangre, en todos nuestros tejidos, en todo nuestro cuerpo. ¿Qué pasa si tenemos una disminución en nuestra hemoglobina o en una falta de transporte de este hierro? Pues vamos a tener algunas eh, manifestaciones clínicas. A veces puede empezar simplemente con cansancio. El niño se cansa en sus actividades normales, este, puede incluso empezar ya de que más, más somnoliento, más sueño. A veces se puede agitar porque cuando ya es una anemia un poquito más, digamos, severa, este, pues no hay ese transporte de oxígeno a todos nuestros tejidos incluso la piel puede empezar a cambiar y a porque percibe. no se está oxigenando, exacto porque no se oxigena muchas veces incluso eh, cuando empiezan con este, nada más solamente hay como que se cansan y así los, los llevan a consultar y e incluso les pueden auscultar un soplo es el escucha pues, auscultar significa escuchar sí. este se le escucha un soplo y vamos teniendo algunos otros síntomas eh, a veces simplemente nos damos cuenta por el, el bajo rendimiento escolar y dices por qué el niño no, oye y hace sus tareas y no pone atención, eh, anda un poquito más distraído. Hay casos en que puede ser por falta, eh, digamos, de la hemoglobina, porque volvemos a lo mismo, la oxigenación no llega correctamente. Entonces, ¿qué es lo que debemos de hacer? Bueno, cuando, ya saben, nosotros aquí la recomendación es de que si tú tienes algún síntoma o tú ves a tu, a tu niño que no está muy eh, normal como él siempre acostumbra, que se le vea sí. fuerzas. Muchas veces también hay otros tipos de anemias que se acompañan con otras eh, manifestaciones, que puede haber también moretones entonces a veces puede ver ya también esa, esa manifestación de que hay moretones de que es moretones de fácil no sé el niño no sé se cae muy los niños se caen muy rápido siempre o cuando, sobre todo cuando eh, aprendiendo a caminar o que juegan o se trepan y empiezas dices oye pues el niño siempre está muy normal y de pronto empiezo a notar que tiene eh, moretones o que se está cansando y todo eso hay que acudir al pediatra hacemos? Podemos diagnosticar? Que eso siempre es historia clínica, o sea, eh, obteniendo todos los datos del paciente y bajo una BH, una biometría hemática, para que. Uh -huh. eh, podamos entender. Entenderlo. La biometría hemática es un estudio que se hace de sangre y ahí vamos a poder observar todas las células de nuestra sangre y ahí es donde se reporta que hay una baja de hemoglobina. Okay. Hay muchos tipos de anemia, la más común es por deficiencia de hierro okay. y estas veces es porque no tenemos la suplementación adecuada o porque no tenemos una buena alimentación con nuestros niños. Y esa pues es muy fácil de revertirla, se da alimentación y muchas veces con suplementación con hierro y solucionamos la situación.